Hello my friends, today we are going to talk about present continuous. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el presente continuo. Affirmative form. Veamos su estructura. En primera posición debe estar un personal pronoun. En segunda posición, el verbo to be. En tercera posición, cualquier verbo con ing. Y por último, un complemento. Personal pronoun plus verb to be plus verb with ing plus complement. Let's see some examples. I am writing a letter for my grandmother. Yo estoy escribiendo una carta para mi abuela. They are reading their English book. Ellos están leyendo su libro de inglés. We are cooking for the party. Nosotros estamos cocinando para la fiesta. You are doing your homework. Tú estás haciendo tu tarea. Observen bien la estructura. En primera posición el pronombre personal. En segunda posición el verbo to be según el pronombre personal que le corresponda. Luego cualquier verbo con ing. Y por último el complemento. Veamos algunos ejemplos. He's driving his car for 2 hours. Él está conduciendo su carro por 2 horas. She's cleaning her house. Ella está limpiando su casa. It is raining for hours. Está lloviendo por horas. Now in negative form. Ahora en la forma negativa. Veamos su estructura. In the first position it has to be the personal pronoun, then the verb to be, then the negative form, the verb ing, and the last one the complement. Let's see some examples. I am not listening to the news. Yo no estoy escuchando las noticias. You aren't studying for the test. Tú no estás estudiando para el examen. We aren't traveling to New York this weekend. Nosotros no estamos viajando a Nueva York este fin de semana. They aren't eating dinner yet. Ellos aún no están cenando. Let's see more examples. He isn't using the computer right now. Él no está usando la computadora ahora mismo. She isn't washing the dishes. Ella no está lavando los platos. The sun isn't shining this afternoon. El sol no está brillando esta tarde. Yes or no question form. Ahora la forma interrogativa donde la respuesta siempre va a ser sí o no. La estructura es la siguiente. En primera posición el verbo to be. Verb to be. En segunda posición el pronombre personal, personal pronoun. En tercera posición el verbo con ing. In the first position the complement. In the last position the question mark. Let's see some examples. Am I doing it right? ¿Lo estoy haciendo bien? Are you going to the hospital? ¿Estás yendo al hospital? Are we studying present continuous? ¿Estamos estudiando presente continuo? Are they traveling to Cusco right now? ¿Están ellos viajando a Cusco ahora mismo? Veamos algunos ejemplos más. Is he reading the Bible? ¿Está él leyendo la Biblia? Is she watching videos? ¿Está ella viendo videos? Is it raining outside? Por último, WH and H question form. Let's see the structure. In the first position has to be the question word. Could be what, where, when, who, why, or how. Plus the verb to be, then the personal pronoun, luego el pronombre personal, luego el verbo con ing, then the verb with ing, the complement, and the question mark. Let's see some examples. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? Where are you going right now? ¿A dónde estás yendo ahora mismo? Why are we talking about this? ¿Por qué nosotros estamos hablando sobre esto? What are they eating? ¿Qué están ellos comiendo? Let's see more examples. How much time is he studying for the exam? ¿Cuánto tiempo está él estudiando para el examen? Where is she learning Russian? ¿Dónde está ella aprendiendo ruso? Why is the grass growing so fast? ¿Por qué el grass está creciendo tan rápido?
Con esto hemos finalizado el tema del present continuous. Espero que les haya sido útil. Okay, thank you very much for watching. Follow us and subscribe, please. See you next class. Bye.